Buenos días, ¿qué tal están? Martes y tiempo a continuación de pasar un ratito con todos ustedes. Hasta la una del mediodía vamos a estar en directo y como siempre con la actualidad por bandera. Yo espero que como cada día nos acompañen y que también participen con nosotros, que nuestro número de teléfono siempre está disponible para ustedes, 957-9401-11. También tenemos WhatsApp y si prefieren hablar con nosotros por medio de las redes sociales, 24 horas al día, siempre disponibles para ustedes, PTV Córdoba. Así nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Muy activos, ¿eh? Que estamos en las tres redes sociales. Y activos también, pues los tertulianos que hoy están conmigo compartiendo como cada martes esta mañana. Muchísimas gracias, Carmen Salamanca, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a vosotros, como siempre. Yo estoy encantada de estar con vosotros. Y buenos días, Rafael Aguirre. Bienvenido. Muy buenos días, Amparo. Muchísimas gracias. Gracias también a ti por sumarte a la tertulia. Bueno, hoy comenzamos hablando de a nivel nacional, podemos decir, ¿no? Luego llegaremos al nivel local. Os voy a pedir que le deis tiempo a las noticias locales, ¿eh? Que llevan desde ayer estar hablando ellos sobre lo que hoy vamos a tratar. Es decir, que vienen documentados y que vienen con el trabajo y las tareas bien hechas. Rafael, ¿qué ocurre? Que a raíz de un documento ya ha surgido vuestra propia tertulia que habéis traído hoy hasta aquí, hasta PTV. Efectivamente, a raíz de un documento publicado en el BOE que encontró nuestra amiga Carmen Salamanca en esta ocasión. El BOE, digamos, que es como el canal público donde el Estado dice qué es lo que va pasando. Y este documento aprobaba la cuantía de 8 millones de euros para sindicatos. Es decir, se le iban a dar 8 o se le van a dar 8 millones de euros a todas. Casi 9, 8.800. Casi 9 millones de euros. A todos aquellos sindicatos que tengan representación. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Oye, si yo soy el sindicato X y en la empresa Y tengo un representante, puedo aspirar a que me den parte de esos casi 9 millones de euros. Y comentándolo Carmen y yo anoche, decíamos, narices, los sindicatos son organizaciones privadas. Tienen a sus socios que pagan su afiliación para que defiendan sus derechos y sus intereses. Está claro que hay que ayudar también a los sindicatos porque al final defienden los derechos de todos los trabajadores, no únicamente de sus afiliados. Pero, ¿de verdad estamos en capacidad económica para dar dinero a los sindicatos cuando la noticia de Córdoba era que en paro juvenil está en torno al 46%, ¿no sería más interesante que el gobierno central destinara esos 8 millones de euros en fomento del empleo juvenil? Que al final somos los jóvenes los que vamos a tener que mantener las pensiones del futuro. ¿Cómo van a querer que mantengamos las pensiones? Pues, no sé, deberían haberse, todavía en el BOE, hubieran publicado alguna actuación específica para paliar algún problema de empleo. Pues efectivamente podría tener un pase. Pero a mí lo que me sorprende de la noticia es otra cosa. Bueno, pues viendo datos, así que el viernes día 1 de junio tuvimos la moción de censura, ¿no? Salió Sánchez como presidente y el día 5 es cuando tiene ¿cómo se llama? La toma de posesión. La toma de posesión, que fue un jueves. Sí. Bueno, pues ese mismo día, ese mismo 5 de junio, es cuando se aprueba esta resolución. Lo primero que hizo Sánchez fue 9.000 euros. 9 millones. Perdón, 9.000 euros. Carmen, que hay 3 ceros. Hay ceros de diferencia. Claro. 9 millones de euros. Lo primero que ha hecho Sánchez, para decir a los sindicatos, que ha sido siempre el chupadinero. Que tener cuidado de entrar en medidas populistas. Que está muy bien dar dinero, pero señoras, que para que demos dinero tenemos que generarlo. Si no ingresamos dinero, ¿cómo vamos a pagar? Pero eso lo sabe hasta cualquier persona en su vida familiar. Sí. Si en mi casa entran 1.000 euros, yo no puedo gastar 1.500. Y si tengo ahorro de dinero, vale, puedo gastar 1.500 durante X meses. Sí. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a endeudar a un país? Si vamos a endeudarnos, hagámoslo por medidas que vayan a fomentar el empleo. Claro. Hagámoslo, que se lo queremos dar a sindicatos, muy bien. 9 millones para que hagáis este tipo de medidas, señores sindicatos, no para que lo gastéis lo que os dé la gana. Sí, seamos más claros, no damos el dinero a mansalva. Uh-huh. Persigamos que se cumpla cuando la gente pide una subvención, cuando pide una ayuda, que cumplen con ese objetivo. Sí. Porque no nos podemos ni imaginar la cantidad de dinero que se pierde porque no se realiza una buena labor por parte de la administración
en asegurarse que ese dinero se emplea en lo que se debe de emplear. Es que la ambigüedad está en que subvenciones a los sindicatos para cualquier actividad que defienda los intereses económicos y sociales de los trabajadores. Que si yo soy sindicato y quiero dar un pero, puede salir, a ver, eso no es defensa o no... Depende de lo que vaya a hablar en el pero, pero sí, lo puedes enfocar. Yo qué sé, sí. O sea, yo lo que quiero es concienciar que de nuevo se nos están yendo 9 millones. Yo creo que eran 9 millones, Carmen. Yo tengo apuntado 9 millones. 9 millones, son 9 millones, uh-huh. Casi 9 millones, que me bailan los ceros. Yo ya a partir de 3 ceros no sé, no se habla de cifras. No estamos acostumbrados a ciertas cantidades. No se habla de cifras. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Lea, nada más que el mismo día que tomó posesión, ¡pum! A ver dónde va ese dinero, pero hombre, que se tiene que saber. Y el paro laboral en Córdoba del 42%. ¿Eh? Y aquí no... Y luego tenemos empresas cordobesas que se van de la ciudad de Córdoba porque el consistorio no les cede, no es que no les ceda, no, ni le contesta a una petición que lanza la empresa para alquilar una nave. No, alquilar no, compra. O comprar. Comprar, efectivamente, Semillas Cantueso. Correcto. Una empresa líder internacionalmente en semilla autóctona, entre otras muchas cosas. Sí. Quiere ampliar, se pone en contacto con el ayuntamiento, con urbanismo, para pedir precio de compra de de una nave muy grande al lado del Decathlon. 6 meses sin contestarle. Vuelve a preguntar y le contesta el consistorio que no lo saben porque no están acostumbrados a ofertas de compra de privados. Y ahí está el pobre que quiere quedarse. Pero es una vergüenza. Mire usted, no se vende. El ayuntamiento se lo alquila. Sí. Porque este es terreno municipal y no se va a vender. Bueno, me parece bien. Ahora se lo alquilamos, por tanto, y si en algún momento se vende, usted tiene un derecho preferente. Sí. O sea, si yo se lo voy a vender a fulanito, por el precio que me lo vaya a comprar fulanito, usted lo puede comprar. Probablemente este hombre se quedaría. Uh-huh. Y se queda porque su negocio está aquí, porque sus trabajadores están aquí. Pero lo que es de vergüenza es la contestación que reciben. No tenemos ni idea. En el ABC. Sí. A mí me viene un cliente y me pregunta por algo y yo no tengo ni idea, no se me ocurre decirle no tengo ni idea. O le digo ese tema, yo no lo trabajo, pongo en contacto con un compañero que haga esta materia sobre la que tú me estás preguntando. O simplemente, y pasa mucho, oye, mira, este tema es más complejo de lo habitual, hay que estudiarlo. No, las respuestas en caliente nunca son buenas. Yo no entiendo la respuesta del ayuntamiento. Y parece que esta ciudad nos sobra el dinero, porque tampoco gastamos nuestros presupuestos. No gastamos, sí. Venimos calentitos, Carmen y yo. Los presupuestos del año pasado que tanto discutíamos aquí, Carmen, María, Fernández Pino, y tú, Amparo, y aquí el que está hablando, no se han ejecutado a más de un 4%, un 4 o un 5% en lo que llevamos de año, que ya hemos hecho la mitad de año, y se han invertido el 5% del presupuesto de la ciudad de Córdoba. Eso es no trabajar. ¿Qué narices? Porque te das 100 euros haciendo, y te gastas 5. ¿Qué narices están haciendo nuestros políticos? Y no solamente... Pero ¿y nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? Nosotros nada. ¿Qué estamos haciendo? Porque sabemos ni dónde se lo gastan ni nada, pero tampoco vamos a decir, oye, bueno, que este era el presupuesto que gasta, había, dónde se está haciendo lo que se tiene que hacer. El dónde se lo gasta la podríamos saber si pedimos la información. Claro, pero ahí quiero llegar, que nosotros como ciudadanos no pedimos esa información. No somos, porque no estamos acostumbrados a vivir en una democracia transparente, Amparo. Pero porque estamos acostumbrados a quejarnos en lugar de a buscar soluciones para las quejas que tenemos. Yo por lo menos lo veo así. Completamente de acuerdo. Si a mí me fastidia esto, pues yo intento solucionar esto, pero no me quedo en mi casa diciendo hay que ver, fíjate esto, hay que ver que no sé qué, que no sé cuánto, no. O lo solucionas o te callas. Ya está. Completamente de acuerdo. A ver, la solución es muy sencilla. O salimos a la calle o cuando vuelvo a ver las escenas municipales cambiamos los colores del consistorio. Pues eso es lo que tiene que pasar. Pero y la pregunta es, ¿es un problema del consistorio o es un problema de todos los políticos que conforman el ayuntamiento?
Porque lo que tenemos es un bloqueo. Uh-huh. Pero bueno, entonces yo vuelvo... Y el bloqueo se produce por todos. O sea... Todos son los que hasta ahora han gobernado. Todo. PP, PSOE, Izquierda Unida todo. Jugando con uno y con otro. El bloque Carmen, dictatorial. Todos los que están ahí sentados. Después de la democracia. Todos los que están sentados, todos los partidos ahí sentados. No, no solamente no, los... hay gente que no, no tiene... Sí. No, pero no, sí, porque uno por no ceder y los otros por no conseguir que los otros cedan. Pero, entonces, tan malos tenemos que ser, tan malos tenemos que ser el ser humano... ¿Que no seamos capaces de ponernos de acuerdo por el interés general? Pues, ¿tanto cuesta mirar por el interés general de una ciudad? ¿Tanto cuesta ceder en A a cambio de ceder en B? Uh-huh. Y buscar el interés general. Que no podemos tener un 5% del proyecto ejecutado, de los presupuestos. Con que un de 41% vergüenza. De paro juvenil. Que se dice pronto, ¿eh? Ese 2%, el porcentaje me parece que son 3 millones de euros. Que es que es muy poco. También es cierto que es que la manera que tenemos ahora mismo en Córdoba de gobierno, en el ayuntamiento, es muy complicado. Uno tiene la mano atada a un lado, el otro tiene la mano atada al otro y al final todos terminan metiendo la mano libre en el mismo saco. Entonces, ¿y el dinero? Es que es complicado, es que no tenemos tampoco una línea clara de gobierno. No, tenemos lo que tenemos, no, es que es así. Se han hecho muy poquitas cosas que yo haya visto. Que yo he percibido de primera mano, es cierto, se está fomentando el emprendimiento. Hay proyectos que buscan el fomento del emprendimiento. Han salido ayuda a la contratación, ¿vale? Pero son muy difíciles de conseguir. Tampoco había una partida presupuestaria muy alta, ¿eh? Sí. Y me parece que hasta venían por diputación. Luego hay otra ayuda a la contratación también con una partida que no es excesivamente alta. Señores, fomentemos estas contrataciones, ayudemos a las empresas cordobesas a aumentar su tejido productivo, porque al final todo va a repercutir directa o indirectamente en el beneficio de la ciudad. Uh-huh. Peatonalicemos, agilicemos la gerencia de urbanismo, permitamos que se construyan hoteles, regulemos la vivienda turística, que es lo que va a pasar. La protección oficial es también fundamental. Vivienda de protección oficial, es decir, cuántos alquileres tiene, cuántos pisos, cuántos terrenos tiene el ayuntamiento que no se le están dando en utilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos un plan integral? ¿Por qué no cogemos y nos sentamos, creamos equipos de trabajo, turismo? ¿Cómo llegamos a la sierra? Los autobuses de Cursa, que no ardan este año. A ver si este año nos salen ardiendo. El otro día me dice un amigo, ya hay un autobús parado. Llega un motor roto, en cuanto que llega el calado y ponen el aire, esto... Es que no, la flota es antiquísima. Pues no podían haber invertido eso en reorganizar Alcorsa. Pero que luego, y yo os pregunto, ¿cuánto cuesta una butaca nueva en el Palacio de Congreso? Son buenísimos. Yo estoy flipando. He leído la noticia de ABC... Dice, el Palacio de Congreso abrirá en octubre tras 5 años de cierre. Recordemos que hubo un Palacio de Congreso, un megaproyecto planteado en la ribera del río Guadalquivir que iba a tener cabida para un montón de personas para que Córdoba se pudiera convertir de verdad en una ciudad capacitada de no coger un único congreso, sí, sino de coger más de uno, y no de una capacidad limitada a 1.200 personas, sino que podían venir miles y miles de personas. Recordemos que la ciudad de Córdoba es solicitada por muchas empresas, tanto nacionales como multinacionales, para la organización de congresos, por su situación geoestratégica. Es muy fácil juntar a gente que vuele de Barcelona, desde Madrid, desde Málaga, en Córdoba. Muy fácil, es una ciudad muy transitable, muy cómoda. Este Palacio de Congresos cayó. Por su propio peso, no había fondos, la época de crisis, por problemas políticos, que yo la verdad no lo recuerdo bien, yo era también vivía en Granada, estudiaba en Granada, y dijeron, vamos a reformar el nuevo Palacio de Congreso, que lleva 5 años en reformas. 5 años de reformas a las cuales se le han destinado un total de 5.300.000 euros, lo que no ha permitido ampliar las plazas de 1.240 plazas que tenía a 1.500 plazas. Esto hace que cada butaca nueva nos haya costado 20.300 euros. Un dineral.
Está muy bien. De un palacio que ya estaba hecho, que lo único que han tenido es, que yo no sé, ampliar la sala y meter sillones. Que la infraestructura estaba ya hecha. ¿Y 5 millones cuánto costaba el otro palacio de congreso? Claro. ¿Lo sabéis? Porque era caro, pero el problema del otro palacio de congreso era que para que un palacio de congreso de esa capacidad se pudiera llevar a efecto, había que ampliar la plaza hotelera. Y entonces eso ya fue un proyecto tan complicadísimo de llevar a efecto que dijeron, no, nosotros más humilditos, nos hubiera dado una vida impresionante a Córdoba, el palacio de congreso al otro lado del río, además de activar aquella parte, ¿no? Sí. Que la han dejado de la mano de Dios. Pero bueno, aquí eso es lo que tenemos, que de nuevo volvemos a que es que hay que cambiar el chip y hay que cambiar de voto. Es que yo viví la dictadura franquista, pero es que esta me está pareciendo muchísimo más dura. Me parece que se avanzó más en la época en Córdoba por lo menos, en la época franquista que ahora, a lo mejor un disparate lo que estoy diciendo, pero yo noté que Córdoba crecía y yo ahora estoy notando que Córdoba está decreciendo. Eso es todo lo que puedo aportar en cuanto a, bien, no sé, es que volvemos de nuevo y yo que como estoy en shock con el tema del BOE, y de los 9.000 millones. 9 millones. Los 9 millones. 9 millones. Y los 9 millones, pues, ese dinero, ¿dónde va a ir? Se nos va a escapar como el tema de los R. Es que estamos volviendo otra vez. Ha entrado el PSOE en el poder. Sí. Y ya ahí, el mismo día. Y aquí no, yo me quedo asustada. Luego conectas con el empleo, bueno. Digo, pues no eran para subvenciones por el empleo, pues, porque no va directamente a algún organismo que se creara. Pero, para que fomentar el Carmen, empleo juvenil. Volvemos a lo mismo. Ayúdame. Que te comenté hace dos semanas, una semana. Tenemos elecciones municipales en un año, generales en dos años, si no antes. El gobierno que entra con 84 diputados, 86 diputados en el Congreso, está haciendo campaña política. Necesita mejorar sus resultados. ¿Cómo a eso? Devolviendo a la sociedad aquello que la derecha le ha arrebatado. Eso es el concepto que ellos venden. De una mejor o de una peor manera. La izquierda es muy buena comunicadora, la derecha no lo es tanto. La verdad, también es mucho más fácil comunicar de dinero a mansalva que decir de dónde voy a sacar el dinero. Debemos de plantearnos de verdad qué medidas fueron excesivas y hay que devolver a la sociedad y qué medidas no lo fueron, sino porque somos una sociedad que estamos en una cultura del derroche. Porque aquí uno no va a la farmacia y compra la medicación cuando se le ha acabado. Tú vas a la casa de cualquier persona mayor y en su cajón X tiene un arsenal ahí que podemos poner de todo. Después, claro, va la Guardia Civil deteniendo gente traficando con drogas, con tabaco, etcétera, en Córdoba. Así es que tenemos los arsenales ya que vienen de fábrica. Hombre, la comparación es un poco... Para romper el ambiente, pero es verdad, claro. No, pero parece una tontería, pero muchas drogas se fabrican con medicamentos caducados o con ciertos medicamentos. No es de extrañar que muchos de aquellos que fabrican drogas se vayan al almacén de su abuelo y empiecen a mirar. No, a ver, eso les da igual. Eso es lo que quieren hacer dinero. No, lo que te estoy diciendo parece una tontería, pero no lo es. Se vayan al almacén del abuelito y empiecen a quitar las medicinas, total. Qué lástima, de verdad. Pero, Amparo, yo no sé, la mayoría de las personas mayores tienen un arsenal de medicina, ¿eh? Un arsenal de medicina. Porque van, meten la tarjeta, sácame todo lo que haya. Y a lo mejor hay medicinas que todavía no necesitan porque siguen teniendo. Sí. Empieza en la caja nueva y la otra la abandona. Eso multiplicado por los millones de españoles que somos hace un desperdicio de dinero tremendo, tremendo. Pero bueno, volviendo al palacio... Dejando a los abuelos y a sus pastillas volviendo en casa, vamos a volver al palacio. Al palacio de Congreso, que está buscando la noticia. El proyecto del Palacio Sur se descartó después de que ya hubieran invertido 10 millones de euros. O sea, nos gastamos 10 millones de euros en el proyecto, algo, en nada, porque no al final quedó nada. En nada.
y el Partido Popular, que fue el Partido Popular, se lo carga. Recordemos que el Palacio de Sur era una de las grandes promesas electorales que tanto desde Junta de Andalucía como desde la izquierda en la capital de cordobesa se estuvo llamando y diciendo y defendiendo durante muchos años. También es verdad que el coste estipulado para el Palacio de Congreso estaba valorado en 79 millones de euros, que son muchos millones de euros. A esto ahora añádele usted, le tenemos que añadir los desvíos presupuestarios, porque aquí siempre, no sé cómo nos engañamos, que donde dicen 70, luego son 90. 90. Pues aquí seguramente también habría desvíos presupuestarios. ¿Hemos hecho un buen cambio? ¿Hemos hecho un mal cambio? No lo sé, la verdad. Sí, a ver si ya se acaba. Que me iban a abrir en agosto, fue lo último que yo recuerdo que hablé, es que me aburren los temas. Iban a abrir en agosto y cerrar. Sí, sí, era una cosa un poco extraña, sí. Y ahora dicen que abren en octubre, ¿para el Pilar? A lo mejor. ¿O para San Rafael? No lo sé, sí, hombre, para mi santo van a abrir. Bueno, sí, bueno, no sería extraña. Y mira, puede ser. No sería extraña. Pero me preocupa el que no seamos conscientes del dinero que gastan los políticos, que el dinero que gastan los políticos es dinero que estamos gastando nosotros, que no nos equivocamos, y es dinero que se gasta con nuestros impuestos, con nuestro trabajo del día a día. Que yo, por ejemplo, lo digo un montón de veces, que un autónomo pague una cuota fija que puede ser alta cuando no tiene ingresos, cuando sus ingresos son muy bajos, es un fastidio, ¿eh? Es que evitan que la gente se lance a la aventura y a ser autónomo. Deberíamos de pagar todo, igual que uno paga a la seguridad social, por ejemplo, en relación al sueldo que tenga, se debería fomentar que los jóvenes que sean autónomos paguen a la seguridad social en proporción a los ingresos que tengan. Si ingresa X, pagarán más que si no le ingresa, ¿y qué gastos tiene? Yo creo que sería lo más equitativo y creo que haría que muchos jóvenes dijeran, oye, mira, se atrevieran. Me hago autónomo. Se atrevieran a invertir, hay mente magnífica. Que mucha gente que está trabajando en economía sumergida diría, no, porque esto me da inseguridad, porque no estoy cotizando a la seguridad social, me voy. ¿Por qué? Porque si tengo que pagar 50 euros al mes me lo puedo permitir. Pero claro, dice, no, 50 euros al mes, dos años, vamos, una empresa no funciona en dos años, tarda mucho más. Y 50 euros durante el primer año. Sí. Si al segundo año, que me empieces bien, empiezan a cablar 300, 280 euros fijos, country. 280 euros. Una empresa euros, que empieza es una. Si tienes barbaridad. Trabajadores, si tienes. Es que luego, ¿de dónde vives? No genera empleo. Claro. Es que no te metes. ¿Qué producción bruta tienes que hacer para pagar tu seguridad social y que tengas un empleado? Sí. ¿Cuánto se paga la del empleado? Un empleo básico. Pues un empleado por el salario mínimo interprofesional le puede costar al empleador unos 200 euros. Y a 200 euros, más 300 ya tiene 500 euros. De seguridad cualquier social. Negocio. Luego paga el trabajador que son 800 euros. Más paga el local, más amortiza el ordenador, porque qué menos que un ordenador, ¿no? Eso pues tendría que facturar qué menos que 10.000 euros al mes. A ver, dada la situación económica, ¿quién es capaz de vender 10.000 euros al mes? Empezando. Muy poquita gente. Pues eso es donde tendrían que invertir esos 9 millones de euros. Ahí, bueno. Ahí. Porque que no se nos olvide que quien crea empleo en este país es la empresa, la pequeña y mediana empresa, de esa manera, pues la niña, el niño, el ordenador, el transportista. Que el desempleo es juvenil, que es un problema muy grande, que hace poco estábamos también en Córdoba en las noticias, porque de los barrios más pobres de España. Cuatro además. Cuatro eran de Córdoba. Cuatro barrios, exactamente. Y hay proyectos, retomando el proyecto de Carmen Santiago, ¿te acuerdas de Carmen Santiago? Sí. Hizo un proyecto en defensa del colectivo gitano, además exportable, magnífico, el ayuntamiento no le ha hecho ni caso, ha aprobado que está, y es que se era trabajar directamente con el colectivo para que fuera a colegio, porque si este es el dato general, me volvemos al desempleo juvenil, si ese es el dato general, 41% de toda la población joven de Córdoba
Yo te digo a ti que dentro de los barrios marginales alcanzarán el 80. Uh-huh. En esos barrios hay que trabajar. Y hay un proyecto aprobado por el consistorio. Ni caso. Hasta la fecha. Ni caso. Si es que parece que entonces, la iniciativa privada queda siempre de segunda mano. Y no nos damos cuenta. Claro, la gente dice es que privatizar es malo. Pero no nos damos cuenta de que una empresa privada intenta maximizar sus recursos. Sí. Porque mientras más ahorre, más ingresos, más beneficios tiene. Mejores salarios podrá pagar. Y luego también el empresario, cuando monta una empresa, asume una serie de riesgos. El empresario asume unos riesgos esperando el día de mañana tener un beneficio. Esto con la administración pública muchas veces no pasa. ¿Por qué? Porque la administración pública recibe el dinero po. Y ellos gastan. Y ha habido una red clientelar montada en esta sociedad que se ha mantenido durante muchísimos años, que parecía que con el 11M se iba a romper, pero yo creo que no se ha roto. No. Yo creo que esa red clientelar sigue y es histórica. Esto viene de hace siglos que en España se trabaja así. Uh-huh. Esto es lo que hace que haya muy poca transparencia. Es lo que tú decías, Amparo, ¿por qué no podemos ver lo que hace el ayuntamiento, lo que deja de hacer? Sí. A lo mejor está colgado, pero ¿cómo se llega ahí? Y el otro día me vino un cliente y me dijo, oye, placas solares. Tengo un descuento en el impuesto de bienes inmuebles, en el impuesto sobre la casa, si pongo placas solares. Pues Córdoba tiene un descuento del 50%, uh-huh. Casi imposible encontrarlo. Sí. ¿Por qué? Pero esa información no debería estar al alcance de todos. No debería estar al alcance de todo el dinero que nos gastamos, en qué se gastan nuestros políticos el dinero. En Noruega, tú metes la matrícula de un coche y te dice cuánto gana el dueño del coche, dónde vive, cuántos hijos tiene, te dice todo. A mí eso ya me parece me parece una exageración, pero lo quiero poner para que veamos la contrapartida a lo que tenemos aquí. Ni tanto como Noruega, pero ni tampoco. Seamos más equitativos. Que nos salgamos también los ciudadanos cordobeses de toda la provincia de Córdoba a la calle. Con el caso de Semilla, fíjate, es muy curioso que mientras que Córdoba dice que no tiene ni idea, sí. Un ayuntamiento de la provincia de Córdoba ha concedido dos solares a empresas que si quieren establecer el ayuntamiento de Hornachuelos. Y el Despiel. Y el Despiel, las dos. Ofrecen lo que quieran. Toma. Y Cantueso dice. Pagas una. ¿Por qué me tengo que ir de Córdoba? Pagas no quiero ir de Córdoba. Pero ya no solamente a ellos, sino a otros empresarios que también lo han solicitado. Usted aquí paga un alquiler con opción a compra. En 10 años, me parece. En 10 años. Opción, sí. A elegir, vamos, que si quiere entra y si no. Entonces. Son medidas. Uno se plantea de verdad. ¿Por qué? Yo, sinceramente, la actuación en general del consistorio, por más vueltas que le doy, no la puedo entender de ninguna de las maneras. Ya desde el punto de vista, vamos, ya tranquilamente, con el beneplácito de que a lo mejor son nuevos, con vamos a pensar que ya para qué, pero vamos a ver, que ayer que salga en la noticia, en ABC, este señor puntero, empresario que quiera ampliar, que es mano de obra directa, porque, sí. ¿No? Y que haya pedido un precio a urbanismo y que no le hayan contestado en 6 meses, que no le han contestado. Llama la atención, por supuesto, es algo que llama la atención. Bueno. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a centrar en la actualidad local, aunque también quiero hablar contigo, si me da tiempo, Rafael, sobre Iñaki Urdangarín, que es noticia también, para que nos expliques cómo un hombre puede ir a una cárcel de mujeres, cómo puede tener ciertos privilegios y que luego nos digan a los demás que no son privilegios, la deja, que es por seguridad. La dejamos para el final. Venga, lo vamos a dejar para el final, 2 minutos te voy a dar al final, ¿vale? Venga. Bueno, pues continuamos con las noticias, en este caso con las noticias locales, y hay una que ha llamado bastante la atención y a ti como abogado pues te tenemos que preguntar por ella, porque la tienes ahí, no me lo puedo creer, me has leído el pensamiento. Iba ahora mismo a tirar para ella. ¿Cuál? Me has leído el pensamiento. Iba a preguntar, ¿tú te quedarías con la pensión de tus padres? Difuntos. ¿Difuntos padres? De verdad que ni por aquí se me pasa, es que no, hay una serie de cosas, pues, que no, hay unos valores, principios. Pues hay gente que se le pasa por la cabeza. Y durante años. Durante años. 104.000 euros
cobrados de la pensión de sus difuntos padres. Pero que no nos extrañe. ¿Está en Córdoba? Sí. Está en Córdoba, sí. Pero que esto que ha pasado aquí en Córdoba, probablemente más de uno lo está haciendo, pero no es que pase en Córdoba. Es que esta noticia es una noticia que cada cierto tiempo salta en los medios de comunicación de que pase en alguna ciudad. La gente, cuando fallece su padre, en vez de coger y notificar que ha fallecido, se salta el procedimiento, o a lo mejor muchas veces tú sigues todo el procedimiento, pero ha habido un error dentro de la administración y la administración no ha comunicado a pensiones. Y tú sigues cobrando mensualmente. Eso es ilegal. Pero bueno, lo tendrá que devolver, ¿no? Claro que lo va a tener que devolver. Además, 2 años de cárcel, ¿no? Si no me equivoco, ha sido en este caso la condena que le ha caído a esta persona. Es una estafa. ¿Con Urdangarín? Hombre, cobró durante 16 años la pensión de viudedad de su madre ya fallecida. 16 años. ¿Qué edad? Hay que tener sangre fría. Tiene el pero aquí, a ver, aquí el error. Se digo yo. ¿De quién es también? Porque 16 años. ¿Por qué a los 16 años es cuando. ¿Y por qué la administración se entera, exactamente, no lo la ha administración detectado? Se entera de esto y es cuando pone pies en pared, Rafael. Man, todo esto es lo que comentabas. Cuando una persona fallece, se pide el certificado de últimas voluntades, se presenta la partida de defunción y ya se va dando notificación a todos los estamentos, a todos los organismos. Muchas veces estos sistemas fallan, ¿vale? Y la administración, a lo mejor, a tesorería, no le llega que X persona ha fallecido. Entonces, tesorería sigue abonando, porque en su sistema, o a la persona que le tenía que entrar, no le ha entrado que ha fallecido. Y aquí es responsabilidad de la persona que se le ingrese un dinero que no va a su nombre, sino que va a nombre de una persona que ha fallecido, decir, oye, no, mire usted, esto hay que devolverlo, porque a mí no me corresponde, porque esto era de mi difunta madre que ha fallecido. Si yo cojo y digo, bueno, me callo y me lo quedo, ahí estamos en un delito de apropiación indebida. Pero además, si a nosotros en algún momento nos preguntan, que puede ser que te pregunten y tú contestas como si fueras tu madre, sí, ya estás además haciendo un delito de estafa. Por eso la pena de prisión, porque a ti te está ingresando un dinero que no es tuyo, sí, y que además en los documentos que ponen al banco para quién es, va a titular de tu madre y tú la estás cobrando. A una apropiación indebida, a una acción completamente ilegal, porque era obligación de ella haberlo notificado, sí, era responsabilidad de la administración haberla dado de baja, sí, pero si no lo hace, al final yo que estoy recibiendo un dinero que no es mío, lo tengo que decir. Esto igual, Amparo, si yo voy a mi despacho, voy a mi casa, entro en mi cuenta y me encuentro un ingreso de 10.000 euros, sí, y no tengo ni idea de por dónde vienen, yo tengo que avisar. Sí. A mi banco, tengo que decir, mire usted, a mí X persona me ha ingresado 1.000 euros, no tengo ni idea de por qué. Porque se ha podido producir un error y que una persona se ha equivocado en el número de cuenta y ese no es el destinatario. Si yo me callo, yo estoy cometiendo un delito de apropiación indebida. Me estoy apropiando para mí, sí, de algo que no es mío y que no me corresponde. Esta mujer, entre comillas, ha robado a toda la sociedad. Se ha quedado con 103.000 euros que eran de la sociedad y que no era de esta mujer. ¿De cuánto era la pensión? ¿103.000 euros? Pues 16 años. ¿16 años por 12 meses? Pues vamos a calcularlo. Ya por curiosidad de saber qué pensión estaba cobrando esta mujer cada mes. ¿136.000 euros o 106.000 euros? 103, ¿no? 103.000 euros. 104.000 euros, vamos a redondear. Venga, 104.000. Son 103.000 con poco. No, espérate. Vamos a ver. Country, que le estoy poniendo mal. ¿Cómo se nota que somos de letras? ¡Ahora! No sé cómo no, se nota. 104.000 entre 6.500 euros anuales. ¿Cuánto? 6.500 euros anuales, que hace una pensión de 540 euros mensual aproximadamente. Uh-huh. Sí, una pensión básica. Exactamente, que es una pensión básica. Pero muchos años hay que ver. Pues es un delito. Pues probablemente esta persona, hombre, yo no por defender, ¿no? A lo mejor es de lo que vivía.
qué tipo de cosas. Pero sabes que lo que está viviendo está mal. Si es que... Que vale, que va, sí, que entramos de acuerdo. Entramos en la moralidad. Gracias. De nada. Es de letras. Si es que soy de letras. De qué es lo bueno y qué es lo malo. El otro día me mandaban a mí un WhatsApp donde me decía... A los inmigrantes que vienen en el Aquarium se les va a dar 550 euros mensuales para que puedan vivir. Y yo me planteaba, coño, digo, pero es que mucha gente que está cobrando una prestación de desempleo mínima de 420 euros. Y son, no es que sean españoles, sino que han estado trabajando y están también en una situación de extrema pobreza. ¿La solución es dar el dinero? ¿O la solución es... enseñar a que trabajen y darle las herramientas? Es decir, cuando hablamos de ayudar a África o ayudar a otra persona, ¿qué hay que darle? ¿El pescado o la caña para enseñarle a hacer la caña para pues que la haga y aprenda a pescar? A ver lo que dice Angela Merkel a final de mes con el tema de las migraciones. Alemania es muy egoísta con Alemania es muy egoísta con Europa. No, muy, bueno, pues la culpa de que estemos como estemos, que entren por España, que es la manera más fácil porque hemos abierto la puerta, pero con la finalidad de llegar a Alemania, que tienen al pariente, eso lo ha hecho ella. Sí. Sí, yo abriendo todas las fronteras, no podemos... Hombre, hay que hacer un plan de integración global, mundial, o vamos a dejarlo, porque ya Trump lo ha hecho por su lado. Pero en Europa tiene que ser absolutamente coordinado. No vamos a hablar del presidente de Italia, que desde luego lo ha hecho fatal, pero tampoco podemos hacerlo, como lo estamos haciendo nosotros, porque veremos a ver este verano, que no se nos olviden que muy bien con el tema de Valencia eran 560 inmigrantes, me parece, pero que desde entonces ahora han entrado por las costas andaluzas 1.500. Sí, no, han entrado 1.500. Muchísima gente. Y aquí de eso no se dice nada. Y esa va a ser la tendencia, como no se ponga, como no se regule. Pero este tema no es un tema que sea novedoso. Pues por eso este digo, pero que... lo llevamos arrastrando durante años, y el tema de las costas andaluzas más todavía. Es muy naif por parte de Europa que no veamos el problema que tenemos enfrente, que es que tenemos en el Mediterráneo hay una guerra absolutamente social, humanitaria, que tenemos que abordar. Esto de ahora Merkel, hasta que no pase la cumbre europea, no voy a mirar el problema de las migraciones. ¿Y esto de qué? Si nos están muriendo la gente en el Mediterráneo, ¿cómo que no va a mirar? Bueno. ¿No? Macroeconómicamente hablando, sí. Quiero decirte que no es un problema que el gobierno de España no haga nada o deje de hacer o lo que sea. Es que... eso se tiene que abordar como un problema global, no queda más remedio. Pero que es lo que ya dije yo la semana pasada, que hay mucho interés oculto que no vemos ni vamos a ver porque no le interesan, y solamente vemos si nos vamos a África y vivimos el día a día de África y vemos cómo grandes potencias controlan todo lo que allí pasa. Y volviendo a nuestra pequeña provincia de Córdoba, a mí me gustaría felicitar al Ayuntamiento de la Rambla. ¿Por qué? Por la feria agroalimentaria. Vale, dice... ¿y cómo has enlazado el tema de los inmigrantes con la Rambla, por favor? Yo quiero saber ese nexo de unión en tu cabeza, ¿cómo ha sido? ¿Se ha cansado de oír? Porque... Quiero felicitar al alcalde de la Rambla. Soy un abogado de la empresa, vamos. Miro por la economía de mi provincia. Y cuando leí ayer esta noticia me gustó mucho, porque además... yo con la Rambla en algún momento trabajaba. Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues lo mismo. Yo he venido a hablar de mis noticias. He trabajado, hombre, ¿no? Pero está muy bien que haya ayuntamientos que fomentan la empresa, la feria agroalimentaria, pero además la Rambla está en barro. La Rambla lanzó un botijo a la estratosfera. Hacía un ayuntamiento... Y además están ahora con el tema del emoticono, de un botijo para WhatsApp. También es detalle buenísimo. Se está moviendo, se ha registrado como marca. Exactamente. Hay quien sabe registrar esas cosas como marca. Total, la Rambla. ¿Cómo barre para casa? Es que la registré yo. Venga, ¿ves? Digo, si es que al final llegamos a tu despacho, al final. Pero no, lo de la feria agroalimentaria ha sido todo un éxito. Han ido más de 30 empresas. A una cita donde tienen la oportunidad, se organiza también con el Instituto de Desarrollo Económico, con el IPRODECO, y a una oportunidad para ver cómo se está moviendo
el sector agrario, sí, que es el eje principal de nuestra provincia. Sí. Mm, el eje de la economía. Es el eje de nuestra desde economía. Desde tiempos y no nos neolíticos. Debemos de olvidar de ello. Entonces, que haya ayuntamientos como el de La Rambla, o en Rute, o en Lucena, que son ayuntamientos que ponen en valor su tejido empresarial, sí, que están luchando por sus empresas, por crear empresas que se conviertan en potencial a nivel mundial, que las tenemos en Córdoba, pero las desconocemos, sí, porque suelen ser discretas, es de alabar. Es que no les hace ni caso. Y yo me pregunto, ¿y no debería un ayuntamiento más grande? Un ayuntamiento más grande. Sí. Mirar a los ayuntamientos que tiene alrededor y aprender un poco con humildad. Eso es lo malo, que no hay humildad. Y Dios, no hay ganas de aprender, no hay. ¿No? No, está Senetismo. Claro. Es una falta de humildad y de vistas políticas. Porque al final el Ayuntamiento de La Rambla es que no es esto, es que hay la feria agroalimentaria, en barro, el botijo como emoticono, sí, el lanza la estratosfera, luego tenemos Harina, San Lorenzo, luego tenemos a Rute al lado con toda la parte de producción de licores, de chocolate, a Lucena con toda la parte de carpintería, y en Córdoba tenemos a Cosmos, que ahí están entredichos si se queda, se cierra o qué pasa con ellos. Tenemos un polígono que se mandó construir con la promesa de que por ahí pasaba la autovía Granada-Badajoz, que todavía estamos esperando a ver cuándo narices se va a crear esa autovía, que daría una vitalidad a Córdoba tremenda y a Granada, no nos olvidemos, comunicaría toda la zona de Granada, que con el AVE, no sé cuántos años llevamos ya de retraso y de desvíos presupuestarios, el AVE que va a unir Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, y tampoco tenemos la autovía, señores, con una autovía que comunicaría a Córdoba con Granada y con Badajoz, que tenemos varios pueblos por esa comarcal, que por esa nacional, que se beneficiarían de esa autovía, y es que hay un proyecto de polígono tecnológico en esa carretera, sí, que no se ha desarrollado porque no hay el carretera. Ayuntamiento ha incumplido. Ahí hay terreno que se podría poner hasta un megacentro comercial. Sí. Sería ideal, porque puede venir gente de Jaén, puede venir gente de Granada, de los pueblos de Málaga, pero no se puede. ¿Por qué? Porque ningún centro comercial se va a meter en un polígono en el cual no hay una carrera de 4 carriles que conecte con la ciudad de Córdoba. El dinero se desvía, otra lo has dicho tú, a la red clientelar, está que son los amiguitos de toda la vida, y ya está. Y es que no hay, porque dinero hay. Dinero hay, lo que hay que hacer es invertirlo bien. Hacen falta gestores que sepan pensar de este euro vamos a sacar 4, sí, y no vamos a quedarnos con este euro, ya veremos. Ahí que es lo donde está la inteligencia, ¿no? Mira qué bien, perdona, Rafael, mira qué bien ha introducido el siguiente tema, quedarnos con los euros. ¿Qué ha hecho Urdangarín? Quedarse con euros que no eran suyos. Qué bien, muy bien, Carmen, el paso lo has dado perfecto. Porque estamos llegando a los minutos finales de nuestra tertulia. Quedan 5 minutos para las 12 de la mañana. Rafael, y yo quiero saber qué pasa con Iñaki Urdangarín. ¿Qué necesidad tendría ese hombre de robar ese dinero? Eso es lo que yo me pregunto. No lo puedo entender. Yo creo que no lo podré entender en la vida. En la vida, yo puedo entender que una familia que no puede darle de comer a sus hijos robe para comer. Estará mejor o estará peor, pero al fin y al cabo es para darle de comer a su familia. Pero este hombre, por favor, o sea, se cría que perteneciendo a la familia real, a la casa real, codeándose con lo más alto de la sociedad, y terminas como un vulgar ladrón metido en una prisión de mujeres. ¿Cómo no? Vamos. ¿Cómo no? Vulgar, claro, ladrón. Es que es lo que es. No es más. Sí, 5 años y pico de cárcel. Bueno, una cárcel de mujeres. Con tiene un módulo para hombres. Solo. Que ha estado aislado el módulo y que no ha estado abierto durante mucho tiempo. Habría que plantearse por qué ahora se abre ese módulo. Pues yo leí ayer que se ha gastado el gobierno durante el proceso, entiendo que durante el proceso de juicio, durante, sí, el juicio, 210.000 euros en organizar el módulo que sirve para 8 presos masculinos y que va a estar él solo. Le han puesto aire acondicionado, le han arreglado los cuartos de baño, le van a poner televisión, el internet, el mejor.
El más rápido. Su cocinita. Las cosas como su jardincito para él. Esto me parece que es. En la cárcel muchas veces hay cárceles y cárceles. Cuando uno va a la cárcel, tiene la opción de elegir la cárcel, se le suele dar la opción de que pueda elegir a qué cárcel se quiere ir o no, con excepciones. En el caso de los catalanes, están en la cárcel de Madrid porque se le están juzgando todavía y el Tribunal Supremo está en Madrid. Entonces se entendió que era peor para un preso tener que hacerse todas las semanas 600 kilómetros y el coste era superior que el que estuvieran en la cárcel de Madrid, y cuando terminara el procedimiento, pues ya si se quieren trasladar, simplemente piden el traslado. Sí. Ordargarín, cuando terminó su procedimiento, se le dijo, ¿en qué cárcel quiere usted estar? El hombre no es tonto. ¿A qué cárcel metieron al director general de la Guardia Civil? En esa, pues en esa. ¿Pero por qué en esa cárcel no hay ningún preso? Que el primero que entra es él. No. Él no es el primero que entra. Bueno, Roldán entró. Ahí estuvo Roldán. Pero ahora hay para 8 plazas y está él solo. Que no tenemos población. Porque normalmente la gente, cuando se va a una cárcel, se va a la cárcel que está más cerca de su ciudad. Cuando lo meten en una cárcel. Que no va a haber. Punto dos. Habrá que ver, que no lo sé, en qué condiciones se plantea en una cárcel de mujeres ofertarle a un hombre que entre en el módulo de hombres, que imagino que no será lo habitual. Lo desconozco, sinceramente. Sí. Pero sí es verdad que nos guste más o nos guste menos, hay que tomar una serie de medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque hay que garantizar, es una obligación del Estado garantizar la seguridad de los presos. Y tú no puedes meter a Urdangarín en una cárcel común. Igual que a un violador o a un pederasta, no lo meten en una cárcel común. Y si lo meten en una cárcel común, no ve al resto de presos, porque los matan. Y además es así. Los violadores, los maltratadores, muchas veces están en módulos aparte y tienen horario y tienen toda una vida completamente diferente al del reo, al del preso común. Y esto es por el deber de protección que tiene el Estado. ¿Qué es más justo o injusto? La pregunta es, si yo hubiera robado X millones de euros... No estaba allí. ¿Me habrían metido solamente 5 años en la cárcel? Probablemente sí, porque tendría un buen abogado. ¿Cómo es? Por eso él es mi abogado. Claro. Y me habrían metido 5 años de cárcel y podría elegir prisión. Eso ya es más complicado. Podría elegir cualquiera de las prisiones. Me abrirían todas las prisiones y todo el abanico de posibilidades. ¿Cuándo va a estar en la calle? Pues tiene que cumplir mínimo un tercio de la condena para poder optar a beneficios penitenciarios. Un tercio de la condena, estamos hablando de un año y medio. Año y medio. No llega. Año y medio para que pueda estar condenado a 5 años y 6 meses de cárcel, si no recuerdo mal. Sí. Creo que a un tercio de condena para poder empezar a pedir beneficios penitenciarios. Que estos los primeros serán, puedes pasar el fin de semana fuera. Sí. Luego irá que puedes pasar los días fuera, pero tienes que dormir en la cárcel. Sí. Así hasta que llegue el 5 años. ¿Y la libertad? Y ya tengo su libertad. Todo esto siempre y cuando luego no se le imputen otros cargos. Que bueno, aquí sabemos que hay varias operaciones de corrupción ahora mismo abiertas, también en Valencia, que también venían ligadas con el caso NOS, que es el caso donde está Urdangarín. Y lo mismo, le caen penas de prisión por otro lado. No parece probable. Sí. Bueno, no parece que vaya a pasar, pero es probable. La opción está. Sí, está. Vamos a ver cuando el caso de los ERES salga, que no se sabe tampoco cuándo va a salir. No sé cómo va ese caso. ¿Cuándo va a salir los ERES? Pues saldrá en enero. 6 meses antes de la elección andaluza. Que igual los mandan a los dos expresidentes allí con él, ¿no? Para que haga. Hombre, sitio hay, si es gloria. Para 8 y solamente hay un interno, está todo en la gloria. Que pueden elegir. No, pero seguro que Chávez Griñán, si les tocara ir a la cárcel, prefieren estar en Andalucía. Pues ahora va a ser la más solicitada, la cárcel donde está Urdangarín. Y más sabiendo que hay sitio para. Y Ávila, que no tiene turismo, punto. Ahora va a haber turismo real. ¿Turismo? Turismo real. ¿Sabes? Desde luego es una vergüenza, es lo que es, simplemente. No, pero fíjate qué buen sitio sería para estos dos de los R's. Allí los tres juntos. A ver qué pasa. ¿Eh? Estaremos pendientes también de esas noticias. Sí.
Sé que tenéis más ganas de charlar, pero tenemos ya los siguientes invitados esperando, ¿vale? Así que os vamos a decir hasta la semana que viene para continuar con nuestro programa. Carmen Salamanca, gracias como siempre por acompañarnos. A vosotros siempre. Rafael Aguirre, muchísimas gracias. Muy interesante siempre tu punto de vista legal. Muchas gracias para mí, a vosotros, por aguantarme a mí aquí. Es un placer. Gracias, de verdad. Vamos a hacer un breve descanso, tan solo un minuto, y regresamos enseguida. No se marchen, por favor. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti.